Bueno, continuamos para bingo, continuamos para bingo. Vamos para allá. Vamos para arribita de todo. Cleavor, Wither. No puedo subir más la camarita. Esta que me enseña algo. General se ha empeñado en venir al templo a resolver el entuerto. Lo que sí que voy a hacer, que llevo mucho sin ver, es si han aprendido algún movimiento, tío. Hidrobomba. No me interesa por la precisión. Porque es que ya Coca-Cola tiene 90 y no me mola. Vale. De este nada. Infernape. ¿Tienes algo? Envite Ignio me hace daño. Es precisión, pero es que me hace daño, tío. Y no me gusta. Torterra. Arremetida. Reduce defensiva del usuario. Puede venirnos bien. Aunque me baje esto. Confirmamos. Y puff. Cambiamos esto. Lurrey. Cambiar movimiento. Tiene trueno, nada más. Tenemos onda trueno. Tenemos onda trueno. No me di cuenta antes. Tenemos onda trueno con este para paralizar. Electivire, que tiene puro eléctrico. Tiene puro eléctrico, nada más, tío. ¿Qué le meto? Puño, trueno, trueno. Le puedo quitar trueno. Tiene rayo ya. Puño, trueno. Vamos a quitarle trueno. Es que tiene 75 y tiene pocos... Sí, vamos a quitarle. Le pongo el ataque rápido, pues un poco por poner. No merece la pena, pero es que tampoco voy a usar mucho este Pokémon. ¿Y este que tiene algo? Confusión. Paranormal. No tiene psíquico, tío. No tiene psíquico. Vale, pues vamos con lo opuesto. Vamos. A guardar. Por las decisiones que acabamos de tomar. 200 en la Pokédex. ¿Qué Pokémon me acaba de sacar que no conocía? Mira, Ursaluna, Petilit, Arcanine. Espectacular, ¿eh? Y las que os decía antes. Aquí está Cleavor, Wither. Espectáculo, ¿eh? Espectáculo esto. Espectáculo. Aquí tenemos a los otros de Isui. Bueno, el Avalug está un poco mal, ¿no? Un poquito más grande, deberían haberlo hecho. Pero bueno, no me voy a quejar. Ahora vamos a usar la cadena roja. ¡Eh! ¿Quién me está...? Hay una voz resonando dentro de mi cabeza. ¡No! Puedo oírla dentro de mi corazón. Os felicito, portador de la cadena roja. Capturadme, si podéis. ¿Eh? ¿A qué viene este numerito ahora, Nakara? ¿Cómo que capturadme, si podéis? ¿Sois vos? ¡Oh, Gran Sino! Puedo ir al Gran Sino a través de mí. Os felicito, portador de la cadena roja. Capturadme, si podéis. ¿Estás listo para enfrentaros a mí? Ten toda ayuda es poca. ¿Qué me da? 10 ultrabolas, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y cómo saco la... la cadena roja? Uf, el templo no te vengas abajo, amigo. Espectáculo. Espectacular, espectacular. ¿Quién sale? Sale Palkia. Efectivamente, sale Palkia. Pues me gustó más la animación. De cómo aparecía en el Pokémon Diamante Brillante, ¿eh? Se ha roto. Ole, ole, ole. Cómo vibra el mando.
Samurott, adelante. Será nivel 70, entiendo. 65. ¿Por qué ataque rápido tiene solo 5? No lo entiendo. ¿Qué tipo es este? ¿Qué tipo es Palkia? Agua dragón. ¿Y por qué no? El tipo eléctrico no le... No le es muy eficaz por el dragón. Vale, vamos a hacerle... Y será físico. Vamos a hacerle rayos. Creo yo. Vamos a sacar y vamos a hacerle rayos. Será lo más adecuado, creo yo. Tierra viva, no me puedo creer. ¿Le hago un onda trueno? Vamos a hacerle un onda trueno. Estilo rápido. Que se paralice. Y un rayito normal. No se puede mover por la parálisis. Tierra viva. ¿Por qué? Si no se puede mover por la parálisis. Por si acaso. Vamos a sacar a Torterra. Tiene tierra viva, que lo aguanto bien. Y no voy a sacar todavía Lurrey, por si acaso tengo que hacer otra. Voy a hacerle un hoja aguda. Estilo rápido. Por si acaso. Por si las flies. Uf, creo que aguanta otro, ¿eh? Hidrobomba, se lo aguanto bien. Buah, no se lo aguanto bien. Disculpad. Estilo rápido. Suele ser crítico, mierda. Mierda. Perfecto. Hidrobomba. ¿Me lo mata o me deja? Bueno, crítico. Vale. Es el momento de Samurott. Se ha curado la parálisis. Pues no, es momento de Lurrey. Onda trueno. A ver si logramos paralizarlo. Vale. Se paraliza. Y primera ultra bola. 106 tengo ahora, manda huevos. Vamos. Vamos. Vamos capturado a la primera, ¿eh? Qué bien lo hemos hecho, qué bien lo hemos hecho. Aparte te reta que le captures, ¿eh? Directamente. ¿Lo ha logrado? ¿Ha capturado al gran sino? Hay fragmentos de la cadena roja. No sé qué habríamos hecho sin los Pokémon de los lagos. Eres de lo que no hay. No te hemos quitado los ojos de encima, ¿eh? Ni durante el combate, ni muchísimo menos en el momento exacto de la captura. La división de investigación no podría estar más orgullosa de ti, querido amigo. Parece que fue ayer cuando te enseñé a dar tus primeros pasos. Será cabrita. El gran Palkia me está hablando. Su voz resuena de nuevo en mi cabeza. El espacio y el tiempo se distorsionan. Una vez roto el equilibrio entre ambos de la fisura, surgirá un ser cargado de furia. Por eso he descendido a este mundo. ¿Otra criatura? La cadena roja... ha quedado hecha pedazos. Ni siquiera Milu podrá hacer frente a semejante amenaza sin su ayuda. ¿Dialga? Ah, que puedo capturar a los dos. ¡Ey! No, 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 no.
Dial. Cambio de planes. Salgamos de aquí antes de que el segundo gran sino decida atacarnos. Retirada. Os quiero a todos de vuelta en la base de la cima. De inmediato. Pero Sorbus, no podemos irnos sin más. No seáis idiotas. De nada sirve quedarse aquí. No va a ser que queráis morir en vano. No te quedes ahí parado. ¿Me has oído? Retirada. Vale. Déjame que esto ha sido brutal. ¿Qué poder tan sobrecogedor? Va a resultarnos totalmente imposible estudiar a ese de cerca. Su fuerza es increíble, pero más increíble aún es que no salieras corriendo en cuanto lo has visto, Milu. ¿Qué energía que emana de la fisura me hace creer que tal vez ese sea el origen de los misteriosos rayos que hicieron enfurecer a los Pokémon señoriales? Ambas interceptaciones del Gran Sino eran correctas entonces. Tanto la del Clan Perla como la del Diamante. Hoy está siendo un día cargado de sorpresas. Nunca antes le había visto perder la compostura de esa manera, General Sorbus. Una vez más, debo pedir disculpas. A Damas, Nácara, os doy las gracias por haber seguido confiando en Milu, aun cuando yo mismo le di la espalda. Espero que sepas perdonarme, muchacho. Expulsarte del equipo Galaxia no fue más que una decisión irracional cargada de egoísmo. No me imagino todo el sufrimiento y las penurias que habrás tenido que soportar debido a mi falta de juicio. Aún con todo, no has dudado un instante en intentar salvar a la gente de Isui de su ruina. Bueno, tampoco podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando que el asunto de la fisura se solucionase solo. Sabemos que no lo hizo con mala intención, General Sorbus. Tenía motivos para sospechar. Odio tener que interrumpir la conversación, pero ¿no deberíamos estar debatiendo qué hacer con el templo de Sino, jefe? Bien dicho, profesor. Se nota que es científico. Lamentarnos por el pasado no nos va a ayudar a resolver problemas que tenemos delante de las narices. Gracias por reunir el valor para recordármelo. Milu. Nos has cambiado a todos desde que... Milu nos ha cambiado a todos desde que apareció. Mejor, para mejor, claramente. Con él, de nuevo, de nuestro lado, no hay nada que temer. Hasta me atrevería a decir que es lo suficiente fuerte como para apañársela solo. A ver, tampoco te pases. Te recuerdo que la cadena roja ha estallado en pedazos. El gran Palkia me ha contado cómo salir de esta, así que relájate un poco, ¿quieres? ¿Y quién puñetas es Palkia? ¿El Pokémon de antes? Exacto. Me ha dicho que si... que así es como lo llaman. Y también, ¿qué es lo que debemos hacer? El mineral que vio nacer el universo, la legendaria cadena de color rojo, el recipiente artificial que contiene la vida. Solo la unión de esos tres devolverá el orden al tiempo que ha sido alterado. El gran Palkia también ha pedido que vayamos de nuevo al templo, que debemos ir acompañados por él. Aunque la cadena roja esté rota, digo yo que algo podremos hacer con los fragmentos, ¿no? He hecho bien en recogiéndolos antes. El recipiente artificial que contiene vida podría hacer referencia a una Pokéball, ¿no os parece? Sí, está más claro que el agua. La parte que no consigo descifrar es el dichoso mineral que vio nacer el universo. ¿Se os ocurre algo? Tal vez Nambo nos pueda ayudar. Se pasa el día excavando en las minas, busca materiales. Os asombraría que lo mucho que sabe sobre las rocas y todo lo relacionado con ellas. ¿Un diamante? Bueno, es saberlo. Podríamos sernos de utilidad. ¿Qué opina, profesor? ¿Se le ocurre algo? Es posible que sí.
¿Podrías prestarme las tablas que te entregaron Wither y los demás Pokémon, Milu? Volus me habló de las inscripciones que tienen grabadas. Eureka. Cuando el universo fue creado, de sus fragmentos surgieron las tablas. La inscripción de la tabla Terrax es una pista. Y bastante obvia, debo añadir. Me temo que no le sigo. Hemos de hallar un mineral con una composición similar al material del que están hechas las tablas. Nambo mencionó que Volus le preguntó sobre el tema, así que es posible que encontrara algún indicio ya entonces. Ahora que lo dice, Volus también se pasó por el poblado Diamante un día preguntando acerca de las tablas. Parece que tenemos por dónde empezar. Creo que debemos poner nombre a nuestro misterioso mineral que vio nacer al universo. ¿Qué os parece Mena Origen? La aparición del otro ser. ¿Puedo contar con vosotros entonces, Nakara? Por supuesto. Iré a buscar a Nambo y lo traeré de inmediato a la base de la cima. He esperado pacientemente hasta el último momento que llegara mi invitación, pero ha debido de extraviarse. Sea como fuere, podéis respirar tranquilos, el gran Camerí está aquí. Algo habrá que pueda hacer un servidor, ¿no? Vamos, mira por esa boquita. Ten un poco más de respeto, que soy tu líder. No era mi intención faltarle al respeto, jefe. Si puedo ayudar en algo, será todo un placer. Pida por esa boquita, por favor. Lo único que puedes aportar si te quedas aquí es apoyo moral. Los demás guardianes están ocupados cuidando a los Pokémon señoriales y tranquilizando a la gente de a pie. ¿Por qué no te aplicas el cuento y haces lo mismo? No sea bobo, jefe. Hay que ver qué cosas tiene. Invitarme a llevar a cabo ese tipo de tareas sería derrochar mi talento tontamente. En cuanto a ti, eres bastante valiente para lo pequeñajo que eres. ¿Te lo habían dicho alguna vez? Toma una pequeña muestra de cortesía de parte de un servidor. Que no se diga que no aporto mi granito de arena. Siéntete orgulloso de que te considere digno. Es un privilegio al alcance de muy pocos. ¿Trufas dulces? Traigo a Nambo. Ese sombrero que llevas te queda tan grande como esta misión, querido. Me temo que no puedo darte el visto bueno. Hoy no gano para disgustos, está claro. Los minerales de Isui son un recurso natural de valor incalculable. Es algo que le... De lo que di cuenta hace mucho tiempo, para que lo sepas. ¿A quién iban a acudir sino a mí? Si tienes algún problema, ¿por qué no lo dejas que... No dejas que tu esfera gruñona se enfrente a Cleabor? A ver, ¿qué pasa? Por mí encantado. Perdona, ¿cómo osas faltarnos el respeto de esa manera? Haré que el Electrode te cierre esa boca tan impertinente de una buena descarga. Deja de meter cizaña de una vez, Camerí. Tenemos cosas mejores que hacer que discutir con el clan Perla. ¿O es que no lo ves? No seas tan aguafiestas, jefe. La jefa del clan Perla no ha podido escuchar las palabras del gran Sino, pero sí las de Palkia. En nuestro poblado no se habla de otra cosa. No podemos ser menos que ellos. Muéstranos el camino, Nambo. Así me gusta, con decisión. Todos a la caverna inmemorial. Ah, la que palpitaba. Vale. Voy a ir dejando este capitulito por aquí. Creo que está bastante bien de tiempo. Nos vemos en el siguiente.